San Sebastián y Cananduta, Oaxaca, México. De los primeros nombres que tuvo a partir del siglo XVII fue San Sebastián del Rincón, posteriormente conocido como San Sebastián de Almoloya, y fue hasta el año de 1886 donde se posesionó como San Sebastián y Cananduta, Oaxaca, México. En los principios, conocido como San Sebastián Nicanandute, proveniente del mixteco que quiere decir lugar donde brota el agua. Tiene sus escuelas muy bien arregladas, igual que el palacio municipal. Teniendo una extensión territorial de más de 30.62 kilómetros cuadrados, poblado lleno de tradiciones y costumbres, donde desde sus inicios se realiza el hermoso arte de tejer el tradicional petate oaxaqueño, tradición que hasta la fecha se sigue conservando. Otro de los aspectos que caracterizan a San Sebastián y Cananduta es la tradicional siembra con mulas. Mi nombre es Cortés de Cruz de Jesús, somos productores de la comunidad de San Sebastián y Cananduta. Aquí básicamente la economía de los productores es la migración, pero los productores que no pueden emigrar, que no pueden salir de esta comunidad, pues básicamente se dedican a la agricultura. La agricultura que aquí se hace, la realización de la agricultura que tenemos aquí, es una agricultura tradicional, donde esta agricultura pues básicamente se maneja a través del tiro animal. La mecanización es difícil debido a la topografía, como ustedes lo pueden observar, son topografías muy accidentadas, la maquinaria pues poco entra, ¿verdad? Entonces, estos animales de tiro son muy importantes para el caso de la agricultura. En esta comunidad, pues, en esas condiciones tan difíciles, llegamos a la autosuficiencia, pero llegamos a la autosuficiencia gracias a que conservamos toda nuestra agricultura tradicional. La agricultura tradicional es tan elemental que las comunidades, los pueblos que la han perdido, los que han dejado esta tradición, pues han quedado como pueblos que no tienen autoconsumo suficiente. Y en esta comunidad pues se ha conservado esa agricultura de los antepasados y pues miren, aquí tenemos los resultados, ¿no? Que hay autosuficiencia. Posteriormente de la siembra, se realiza la pizca y se transporta la cosecha a través de burros, con lo que cada familia en sus hogares prosiguen con el tradicional desgranado de maíz. Conservamos nuestras propias semillas, las semillas criollas, y tenemos de todo. Tenemos la parte baja que le llamamos maíces de tierra caliente, tenemos en la parte alta lo que llamamos maíces de montaña, y en esta parte los maíces de la comunidad. Tenemos básicamente aquí 6 razas de maíces en esta localidad, que son de suma importancia y las seguimos conservando, que es la base de nuestra cultura y nuestra alimentación. En cariño yo les canto este corrido, a mis amigos se los voy a dedicar. Soy de Oaxaca, de un pueblito escondido, San Sebastián y Cananduta es el lugar. Es un pueblito de lindas tradiciones, que año con año lo han de festejar. De allá son todos mis amigos, vienen trones de buena raza que no se saben rajar. A los Martínez con gusto los saludo, a los Antonios, los Santos y Salazar, a los Bautista, los Hernández y los Sánchez, los Díaz, los Pérez, los Rosales y otros más. Y un saludo bien especial para toda la raza en la Unión Americana, para Wisconsin, Green Bay y Chicago. ¡Échale, compadre! ¡Suénale! Un gran saludo a los Cruces y Mendoza, a los Ortices, a los Reyes y los Ramos, los Santiago y de Jesús y Rodríguez. Con gran cariño yo les estrecho mi mano. Ya me des-
olvido de todos mis amigos y de mi pueblo lindo San Sebastián, que está situado en medio de los cerros. Si lo visitas, no te arrepentirás.